Bueno, 3-4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra en esta tarterita. Perfecto. 3 dientes de ajo, estos 3. Vale, este ajo lo reservo aquí. Le doy, como siempre, el golpecito. Ahora también cortaré el pan y lo meteré a tostar. Vamos allá. Voy a poner esto a tostar primero. Siempre que ponemos pan a tostar, atentos, porque muchas veces se suele quemar, ¿eh? 4 cebolletas. La primera capita fuera. Hacemos lo mismo con el resto de las cebolletas. Cortamos así, de forma, ¿veis? Como en cuadraditos, ¿eh? Ahí. Y lo vamos añadiendo a la tartera, que ya están los ajos dorándose. El pimiento verde, lo mismo. Pimiento verde, ya sabéis, empujarle para adentro y tirar para afuera, ¿eh? Ahí. Por la mitad, por la mitad. Y ahora picar, así. Y añadirlo ahí. Y esto que vaya pochando todo tranquilamente en esa tartera. Pizca de sal. Vale. Guindilla tiene que picar, pero no mucho, ¿eh? No mucho. Mirad cómo limpiar las anchoas. Se agarra de aquí, del cogote, apretáis y metéis el dedito empujando a las tripas para atrás. Para atrás y ya tenemos una limpia. ¿Veis? Así y así. Cuando las verduras están pochadas, el vasito de chacolí. Ahí. Vamos a seguir dándole sabor marino. Las anchoas colocaditas como hermanas. Un poquito de sal que les he puesto antes, un poquito de sal ahora. Y ahora les ponemos a esto una tapa. Y lo que yo digo, en 3-4 minutos a fuego fuerte, estas se van a hacer. Yo, mientras tanto, lo que voy a hacer es sacar el pan tostado del horno. Ya tengo el pan tostadito, pues esperamos. Mirad qué aspecto está adquiriendo, ¿eh? Con el fueguito, con el calor que le vaya dando abajo, sin darles vuelta ni nada, se van a hacer. No las hagáis demasiado, que se pasan, y pasado no me gustan tanto. Tres minutos, está. Fuego fuerte. Y diréis, ¿están? Sí, están, sí, sí, sí. No tengáis duda. Prueba de ello es esto, mirad. Mirad, ¿veis cómo están? ¡Oh!